Raymond Pozo, al visitar esta ciudad el pasado domingo, se refirió a la ola delincuencial que arropa este pueblo, de la cual asegura que San Francisco de Macorís se levantará gracias a la presencia de Dios. Bueno, estamos viviendo a través de lo que vemos en la prensa, lo que acontece, que por ejemplo, este pueblo tan valioso, este pueblo tan amoroso, tan progresista, tan apasionado por el desarrollo, que está atravesando una crisis de violencia, de cosas muy desagradables. Pero yo quiero dejarle claro que la palabra de Dios dice que donde abunda la desgracia, sobreabunda la gracia de Dios. Simplemente se está preparando el terreno para que la gracia de Dios se implante. Y dentro de poco, dentro de lo que menos nosotros pensamos, San Francisco de Macorís podrá ser el escenario para que la gracia de Dios sea vista a través de lo que... Para NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.